los estudios de BTV. ¡Comenzamos! Muy buenos días, ¿cómo están cada uno de ustedes? Bienvenidos a su revista informativa de las mañanas. Hola Honduras, bienvenidos a cada uno de los que están pendientes, que se levantan con nosotros tempranito para informarse de la mejor manera con nosotros. Bueno, mire usted, si ha sufrido desangrado en sus dientes, en sus encías, no se tiene que perder en este momento salud y vida, porque estará con nosotros el odontólogo César García y estaremos hablando acerca de la gingivitis. Así que usted tiene que estar muy pendiente en casita. Muy buenos días, Alejandra. Muy, pero muy buenos días, Jenny, muy contenta. Hoy ya es martes 28 de mayo del 2019. Agradecemos a cada una de las personas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Gracias por dejarnos entrar a la comodidad de su hogar. Siempre con temas interesantes. Hoy en nuestro segmento Casa Noticias estaremos mencionándole y mostrándole a usted en casita sobre las diferentes protestas que se realizaron el día de ayer en diferentes sectores del país. No solo aquí en Tegucigalpa, sino que también en diferentes sectores del país. Es nuestra sección Casa Noticias. Bueno, este tema del conflicto entre salud y educación continúa, Jenny Ochoa. Así es, Alejandra Rivera, y por eso nosotros vamos a estar haciendo los diferentes contactos en vivo con nuestros compañeros periodistas que en este momento ya están en los diferentes puntos para poder llevarle a usted la información en este momento. Los tenemos que saludar sin duda alguna, Alejandra, que ellos también se despiertan tempranito. Totalmente, así que saludamos de inmediato a nuestra compañera Merari Borjas. Vamos a ir con Merari Borjas aquí en la capital. Buenos días, Merari, ¿cómo está? Muy buenos días, compañeras. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Pues estoy lista para informarles de todos los hechos noticiosos que estarán ocurriendo esta mañana. Autoridades de salud y educación han informado que desde hoy se comenzará a sancionar a aquellos galenos y a aquellos docentes que no se presenten a las aulas de clase. Muchísimas gracias, Merari Borjas. Claro que sí, más adelante hacemos otro contacto para que nos pueda dar más detalles, pero también saludamos a nuestro compañero Johnny Quito. Muy buenos días. Muy buenos días, compañeras en Estudios de Hola Honduras. Estamos desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para informarle todo lo que se está llevando a cabo, un ambiente totalmente diferente al día de ayer, donde se cumplieron las 24 horas para determinar si hoy se presentaba ya el inicio del segundo periodo académico universitario. Más adelante tendremos todo el ambiente aquí en la universidad. Muchísimas gracias a nuestro compañero Johnny Ariel Quito y también a nuestra compañera Merari Borja. Ya estaremos ampliando esta información. Hoy daba inicio, precisamente como mencionaba ya Johnny Quito, el segundo periodo académico en la máxima casa de estudio, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y al parecer ya hay otra vez conflictos, así que vamos a estar ampliando toda esta información. Bueno, Universidad Valle de Sula, Alejandra, los estudiantes del que están formando el MEU, pues ya tempranito se tomaron las instalaciones en la Universidad del Valle de Sula, y en la mañanita que veníamos para el trabajo, pues también había muchos autos que no los dejaban pasar y hay bastante tráfico vial en este momento en el bulevar Suyapa, por los motivos de que posiblemente también no abran clase en la universidad. Por eso nos vamos a enlazar luego con Johnny Quito. Es lamentable, igual lo que mencionaba nuestra compañera Merari Borjas, ya el ministro de Educación ha mencionado de que va a sancionar a los docentes que no se presenten hoy a las aulas de clases, pero ya hemos anunciado y más adelante estaremos viendo todo cómo se desarrolla, porque en diferentes sectores del país y centros educativos públicos se han estado dando clases. Entonces, dirigentes han dicho de que hoy no hay clases, pero también algunos sectores sí han abierto las puertas y para los centros educativos públicos para que los alumnos también puedan recibir sus clases. Así que continúa esta problemática de que sí, de que no. Entonces, vamos a estar ampliando esta información más adelante. Así es, Alejandra. En ese momento le vamos a presentar la frase del día como siempre lo hacemos para que usted pueda reflexionarlo. A nosotros nos gusta dejarlo con esa frase bonita, positiva. Preste mucha atención. De las dificultades nacen milagros. De todos los problemas o conflictos que ustedes
está pasando, pues déjeme decirle que de ese problema puede nacer un milagro, así que no sea negativo en esa vida. De las dificultades nace el milagro, dice Jean de la Pruyere. Esa es la frase del día. La buena de hoy, en Hola Honduras. Y en la buena de hoy, pulperías mueven el 40% de los productos en América Latina. Este esquema de negocios es el canal distribuidor de las grandes empresas, según un estudio hecho por la consultora Fundes. Las pulperías son el mayor canal a través del cual las familias hondureñas se abastecen de los productos de la canasta básica y a la vez son el lugar importante para las empresas que ofertan productos y servicios consumo masivo. Pese a la relevancia que tienen en la cadena de distribución, la mayoría de los propietarios carecen de la preparación necesaria para administrar sus negocios, siendo la principal amenaza para su sostenibilidad. Según indica un estudio de caso elaborado por Fundes y socios estratégicos que lideran el proyecto regional Pulperos Líderes por la mejora de sus comunidades. Este proyecto ya ha llegado a 11 departamentos a nivel nacional, beneficiando a 35 municipios, y sabemos que en cualquier sector, tanto rural, ciudades grandes, municipios, caseríos, siempre hay una pulpería, y estos sectores necesitan también de nuevas inversiones, de nuevos proyectos para que puedan favorecer a muchas comunidades y a muchas familias hondureñas que principalmente abastecen su canasta básica precisamente de las pulperías. Esto fue La Buena de Hoy. Seguimos con más información, Jenny. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. En este momento vamos a hacer un contacto en vivo con nuestra compañera Merari Borjas, como lo venía diciendo desde el inicio del programa. ¿Qué posibilidades hay o qué si los conflictos continuarán en el sector salud o educación? Porque se han mencionado muchas cosas. Se supone que para ese día los maestros ya tendrían que estar dando clases y los galenos también ya tendrían que estar dando consultas. Porque si no, según el llamado que hizo el ministro de Educación, se van a sancionar a los maestros que ese día no se presenten. Y de igual manera en el sector salud, pues se dice que van a empezar a contratar a nuevos galenos, ya que los que están en este momento no están dando las consultas necesarias. Pero que sea nuestra compañera que nos pueda dar más detalles. Muy buenos días, Merari Borjas, la vemos y la saludamos. Nuevamente, buenos días, Jenny. Así es, me acompaña el dirigente magisterial Melvin Motiño para conversar con él acerca de esta amenaza que les ha hecho las autoridades gubernamentales. El ministro de Educación se comenzará a deducir el día a partir de hoy a los maestros que abandonen las aulas de clase. ¿Cómo responde el sector magisterio? Sí, buenos días. Miren, esto es una irresponsabilidad de un ministro que no sabe lo que está haciendo. En vez de buscarle solución a la problemática educativa y del sector salud, empieza con amenazas de sancionar económicamente y con despidos. Y miren, desde aquí le decimos, no es una advertencia ni una amenaza, es que es un mandato de las distintas asambleas a nivel nacional que no se permitirá que se atente contra ningún compañero. De hacer esto, de llevarse a cabo esto, el gobierno tendrá una respuesta inmediata del magisterio y del sector salud a nivel nacional. Estaríamos convocando a una huelga nacional con toma de carreteras, con tomas de aeropuertos, con tomas de fronteras, y esto ya ha incorporado estudiantes, padres de familia, y esto le vamos a demostrar al gobierno que no le tenemos miedo. Esto quiere decir que no se detienen las acciones, sin embargo, serán más intensas. Las acciones no se detienen, le hemos dicho al gobierno, se le ha dicho desde la plataforma de lucha contra, en defensa de la salud y la educación, mientras no derogue esos decretos y esos PCM, no estaríamos volviendo a las aulas de clase. ¿Cuál es el miedo que tiene el gobierno de derogar esos decretos si dice que no van a privatizar ni salud ni educación? Y entonces no entendemos por qué Juan Orlando Hernández no elimina esos decretos. Lo que pasa es que él sabe bien que es un mandato que le ha hecho los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, le ha exigido al gobierno de Juan Orlando Hernández que no derogue esos decretos, sino que le está pidiendo una reducción de la masa salarial, tanto en salud y educación. ¿Qué significan esto? Despidos de compañeros. Entonces,
el magisterio y la base ha entendido que es mejor que lo despidan luchando en la calle, no que lo despidan ya estando en las aulas de clase. ¿Cuáles son las acciones que se tienen preparadas para hoy y cuándo estaría iniciando esta huelga nacional? El día de hoy las acciones son las mismas. Hay asambleas informativas en los 18 departamentos y ya los compañeros saben a dónde se movilizan y hacen las tomas. El día de hoy en el Colegio Médico, a partir de las 10 de la mañana, están llegando de los 18 departamentos para hacer una asamblea nacional y determinar cuáles son las acciones que vienen. Si el gobierno no cede en esto, pues las acciones serán más contundentes a partir de estos próximos días y la próxima semana. Muchísimas gracias al profesor Melvin Botiño, quien es el secretario de El COPEN, y ha manifestado pues que continúan las acciones de protesta, continúan las movilizaciones, continúan las asambleas informativas, no hay clases, y pese a esta amenaza de que comenzarán a deducirles el día en planilla, ellos aseguran que esta lucha no se detendrá. Con este informe, compañeras, regreso a los estudios. Gracias, Merari Borjas, por brindarnos estos detalles. Pues como lo mencionaba Merari, continúan estas asambleas informativas, estos conflictos, esta crisis en nuestro país. Ahora nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Johnny Ariel Quito. Él nos comentaba que se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La pregunta es, ¿hay o no hay clase, Johnny Quito? Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeras en estudios de Hola Honduras? Muy buenos días nuevamente a esta hora de la mañana. Pues creo que las imágenes hablan por sí solas, compañeros y televidentes de BTV y de Hola Honduras. Pues según la información que se nos ha brindado es que el edificio T1 ha sido tomado por los estudiantes, también el F1, pero nosotros nos vamos a movilizar porque tampoco nos vamos a ir solo con lo que nos dicen, sino que vamos a llevarle a ustedes las imágenes de lo que se está presentando aquí dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cabe mencionar de que los estudiantes hoy ingresaron de manera normal, pero ya dentro de las instalaciones pues las cosas son otro pisto, como decimos nosotros, compañeras. Así que como ustedes pueden observar, pues sí, efectivamente, allá arriba, mire, Darwin, se miran pues las sillas y todo del edificio D1. Entonces, nosotros hablamos con hechos y aquí les estamos mostrando, compañeras, también. Vamos a ir aquí, venga, Darwin. Le vamos a mostrar también el edificio F1, que pues también ha sido tomado. Si ustedes pueden observar, allá se miran las sillas ya puestas en las entradas de estos edificios. Tanto el edificio T1 y F1 han sido tomados por los estudiantes según la información. Pero vamos a ver si logramos obtener alguna reacción de algún estudiante. Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy muy buenos días. Pues por lo que se ve, creo que no. Miramos los estudiantes que estaban tomando las aulas ahí. La verdad que a la vez indignante, pero a la vez favorable, porque estamos iniciando un periodo y estamos perdiendo clases, ¿verdad? Pero bueno, sus razones tendrán los estudiantes, ¿verdad? Pero sí, vemos que no hay clases, ya se están tomando varios edificios, ya se tomaron aquí el F1, también ya se tomaron el D1 y el J1 también se lo están tomando, y así van a ir. Y no sabemos si esto va a quedar solo hoy o va a continuar o va a estar así. Entonces eso lo tenemos así como en duda. Mientras tanto, los estudiantes, los que estamos aquí en la universidad, estamos esperando, estamos viendo, ¿verdad?, si de una u otra forma los que están tomándose la universidad, pues sueltas, llegan a algo, llegan y pueden resolver, ¿no? Porque recuerde que estamos iniciando un periodo, ¿no? Y estamos viendo de una u otra forma si lo iniciamos bien. Valga mencionar también que este periodo es corto. Imagínense con este tipo de circunstancias y que sigan estas cosas. O sea, no es para el estudiante no es bueno, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir, ¿no? ¿Me regala su nombre? Melvin Maradiaga, soy estudiante de periodismo. Muchas gracias, Melvin. Bueno, ahí está. El hombre pues nos acaba de detallar un poco de lo que se está llevando a cabo aquí dentro de la universidad. Compañeros, yo creo de que pues no hay mucho que decir. Nuevamente, las clases han sido detenidas por algunas protestas y a la espera a ver qué dicen las autoridades competentes de la máxima casa de estudio, a ver cuál es la respuesta o a qué consenso llegan.
No sé si ustedes tienen una consulta en los estudios. Bien, gracias, Johnny Quito. Pues no, solo decirle a los estudiantes que en este momento se encuentran en sus casas y que estaban a punto de salir de sus hogares, pues que no salgan, porque definitivamente observamos en este momento en los edificios que están tomados con sillas que madrugaron, al parecer, ¿verdad? Estos grupos de manifestantes, de estudiantes, uniéndose a estas manifestaciones en contra, pues, de estos decretos que ya han sido anulados, pero continúan las protestas por algunos decretos que, en específicos, que todavía no han sido nulos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Johnny Quito, por este informe. Ya saben, los estudiantes, no hay clase en Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así que no envíe madres a sus hijos, que quizás muchos iban a iniciar por primera vez sus clases en Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Alejandra Rivera está lista en este momento para brindarnos las condiciones climatológicas para este día. El clima en Hola Honduras. Gracias, Jenny Ochoa. Efectivamente, tenemos que detallarle las condiciones climatológicas para este día. Va a continuar el pronóstico de lluvia en diferentes sectores del país. Y esto es producto por un sistema de baja presión que se encuentra ubicado exactamente en Nicaragua. Y eso induce a la formación de una vaguada. Y es esa vaguada que nos está dejando precipitaciones de lluvia en diferentes sectores del país. Los mayores acumulados se han pronosticado para la zona occidental, sur, suroccidente, suroriente. Y ante este pronóstico de lluvia, Copeco ha declarado en alerta verde a 11 departamentos en el país durante estas primeras 48 horas. 11 departamentos se han manifestado, se han estado registrando lluvias fuertes con acumulados fuertes en horas de la tarde-noche, lluvias que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados, así que hay que mantenernos atentos ante este pronóstico de lluvia que se podría estar registrando en horas de la tarde-noche en diferentes sectores del país. En cuanto a las temperaturas, déjeme informarle que se van a mantener dentro de rangos normales. La alerta verde para los departamentos que se mantienen durante estas primeras 48 horas son Ocotepeque, Copán, Intibucá, Lempira, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, El Paraíso y Olancho. Es decir, que aquí se esperan los mayores acumulados, lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica. En cuanto a las temperaturas, como se lo había comentado anteriormente, se ha registrado un leve descenso en las temperaturas máximas en diferentes sectores del país. Sobre todo en Tegucigalpa tenemos máximas de 26 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados con nublados ocasionales. El pronóstico de lluvia no lo descartamos y de estarse registrando será en horas de la tarde-noche. Mientras tanto, en la zona norte del país, algunas ligeras lloviznas se esperan para este día, máximas de 34 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas de 24 grados centígrados. Para la zona sur se mantiene el pronóstico de lluvia para este día, así que hay que mantenernos atentos. Las temperaturas máximas llegarán a los 30 grados centígrados, mientras que las mínimas de 23 grados centígrados con algunos nublados ocasionales. En la zona centro, en Comayagua, pronóstico de lluvia, sobre todo en los sectores altos y montañosos, máximas de 30 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. Para quienes nos ven en la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, en La Ceiba se mantienen las temperaturas elevadas, máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 24 grados centígrados con algunos nublados ocasionales. El pronóstico de lluvia en La Ceiba es menor y de estarse registrando será de carácter muy rápido. Pero ¿qué pasa en el occidente del país? Se han estado registrando fuertes lluvias y todo apunta que para este día las lluvias se esperan de igual intensidad. Pese a este pronóstico de lluvia, en el occidente del país las temperaturas se mantienen dentro de rangos normales. Máximas de 30 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. Para La Esperanza, condiciones relativamente estables. Se esperan para este día temperaturas máximas de 22 grados centígrados y las mínimas de 15 grados centígrados. Para la bella isla de Roatán, algunas ligeras lloviznas, nublados ocasionales se pronostican. Máximas de 30 grados centígrados y las mínimas de 25 grados centígrados. Pero ¿qué pasa en cuanto al oleaje? Déjeme informarle a todos los pescadores artesanales, sobre todo en el Caribe, dentro de rangos normales, de 1 a 3 pies de altura, pero en el Golfo de Fonseca se mantiene alterado de 4 a 7 pies de altura. Así que siempre hay que tomar las medidas de precaución necesarias, sobre todo los pescadores artesanales y los bancos de pesca en el Golfo de Fonseca. Reitero, las condiciones de lluvia se van a mantener a nivel nacional, pronóstico de estas lluvias que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, seguimos con más información.
Alejandra, yo te tengo una consulta. Mencionaste que habían varios departamentos que están en alerta verde en este momento. ¿Cuánto tiempo durarán las alertas verdes para estos departamentos? Muy bien, Jenny, según las autoridades de Senaos, Copeco, nos han informado que la alerta verde va a durar durante 48 horas, es decir, que para ese día, como también para la próxima jornada, es aquí donde se esperan los mayores acumulados de lluvia, es decir, lluvias que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica. Bien, gracias Alejandra Rivera por esta información. 48 horas durará las alertas verdes en estos departamentos. Nos vamos a una pausa, ya venimos con noticias en Hola Honduras. A continuación le presentamos el cambio del euro y el dólar en Honduras. La compra del dólar 24.48 lempiras, la venta 24.65 lempiras. El euro la compra 26.04 lempiras, la venta 28.94 lempiras. Gracias por continuar con nosotros en Hola Honduras. Ahora le presentamos nuestra sección Así Amanece Honduras con los temas principales del momento. Iniciamos con la información. Empleados del Instituto Nacional Penitenciario, tanto administrativo como operativo, anunciaron para este día paro de labores. Esto porque exigen el pago del aumento salarial de 1,000 lempiras que se aprobó para este año. En otras informaciones, diputados del Congreso Nacional y Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas se reúnen este día para analizar el tema de las reformas electorales. Pero también este día inician a trabajar médicos contratados por la Secretaría de Salud para atender en los hospitales a la población, debido a que por las asambleas informativas desarrolladas por los médicos no se están atendiendo a los pacientes. Bueno, este tema ya lo hablábamos y lo mencionábamos anteriormente con un contacto en vivo con nuestra compañera Merari Borjas. Continúa la problemática en el sector salud y educación y es lamentable porque muchos pacientes necesitan ser atendidos, así que esperamos que se pueda solucionar este conflicto. Pero cambiamos de información. A las 2 de la tarde de este día continuará la audiencia contra el exalcalde capitalino Miguel Pastor y el exdirector de carreteras de Sotravi, Walter Maldonado. Nuevamente amanece tomado el hospital psiquiátrico Mario Mendoza de la capital. Los pacientes y familiares de pacientes se quejan por esta situación que ya va varios días afectando directamente. Bueno, el hospital psiquiátrico Mario Mendoza lleva aproximadamente ya un mes donde ha estado cerrado, donde no se le ha brindado la atención necesaria a muchos pacientes que necesitan de medicamentos especiales. Y es lamentable realmente no solo en el hospital Mario Psiquiátrico, sino que en diferentes centros asistenciales del país. Nuevamente, el llamado a las autoridades, ¿continuará este conflicto? ¿Seguirá o no? Deberían de haber una mesa de diálogo. Ya lleva varios días, aproximadamente un mes, el hospital psiquiátrico donde ha estado cerrado para los pacientes que necesitan medicamentos especiales y sobre todo en este hospital psiquiátrico. Los pacientes que vienen de diferentes sectores del país, escuchábamos testimonios de una persona que venía desde Santa Rosa de Copán hasta el hospital Mario Psiquiátrico y decía, es lamentable, he venido en un mes dos veces y no se me ha podido atender. Mi persona y mi familiar también necesitan medicamentos especiales y esperamos que las autoridades puedan realmente llegar a un consenso con toda esta situación, todas esas asambleas informativas que se han realizado y que los más perjudicados son el centro educativo, nuestros niños que son el futuro de Honduras, como también las personas que necesitan de una atención médica. Esto fue Así Amanece Honduras. Jenny Ochoa con más información. Casa Noticias en Hola Honduras.
Así es, Alejandra, en este momento estamos listos para presentarles a ustedes Casa Noticias, las diferentes denuncias que ustedes nos envían a través de 3182-4375, haciéndole la invitación para que si usted va en algún lugar o quiere poner alguna denuncia, grabe con su celular. Ya hemos recibido varios videos donde hay muchas personas que están pues muy molestos porque quizás no hay energía eléctrica en su cuadra, en su barrio, y que están exigiendo pues que pongan el alumbrado público. También algunas canchas, como lo pasábamos en esta semana, que también está en mal estado. Así que usted lo puede hacer, agarrar su celular facilito, grabe un videito de un minuto y envíelo al 3182-4375. Ponemos en ese momento la primer noticia que nos están diciendo los televidentes. Este accidente, nos decían, ocurrió el fin de semana, el día domingo, en la salida al sur. Hay que tener mucho cuidado, como todos los días lo hemos mencionado. Tenga paciencia. No arrebase en curva, que por eso surge este problema. Es exactamente por donde venden unos chorizos, unas pupusas deliciosas, ese desvío, pues arribita de ahí donde yo les estoy mencionando, se dio este accidente. Y mencionaban los televidentes de que eso era un tráfico terrible. Como dos o más de dos horas estuvieron para poder llegar a su destino. Y los que venían del sur y los que iban para esa zona del sur. Accidentes viales. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Bueno, eso fue lo que sucedió el día de ayer en las manifestaciones. Video donde muestra supuestamente que la policía está atacando a los manifestantes con bombas lacrimógenas. Estaban muy molestos los manifestantes el día de ayer y hicieron sus videos, tomaron sus fotografías y las enviaron pues para que nosotros la pasáramos en Casa Noticias. Miren, ahí están los diferentes manifestantes, los galenos que salieron a las calles, igual como las enfermeras auxiliares, para poder exigir al presidente de la República que puedan ser escuchados y que de verdad puedan cumplir cada uno de los cambios que ellos desean hacer para el favor de ellos mismos, pues, y del pueblo, que estamos en ese momento sin recibir ninguna cita amiga. Ahí es donde se mira. Si ustedes pudieron observar, ahí pues se miraba la pompa lacrimógena cuando le empezaron a tirar. Y fueron, muchas personas salieron algo heridas. Camarógrafos, mirábamos también que a uno de los camarógrafos de un medio de comunicación pues le rozó una bomba lacrimógena. Hay que tener mucho cuidado para los que andan haciendo esta labor, los periodistas, los camarógrafos, en cuidarse. Es importante llevar la información y la noticia, que por eso o a esto nos dedicamos, pero hay que tener siempre precaución. Recordándoles, 3182-4375, donde usted puede mandar su fotografía, sus videos, haciendo su denuncia o dándonos nosotros la información de cualquier noticia, porque nuestros reporteros especiales son ustedes. Con esta información nos vamos a una pausa comercial. Ya venimos con el licenciado Jorge Zelaya en la entrevista. Casa Noticias, en Hola Honduras. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Es un enorme placer venir por las mañanas y presentarles la entrevista de fondo. Gracias, Jenny. Gracias, Alejandra. Y hola, Honduras. Estamos aquí, bueno, muy temprano. Uno, por la naturaleza del trabajo, tiene que ver todos los medios de comunicación. No hay alguno que no esté hablando en este momento de la problemática que seguimos enfrentando en el nivel educativo y en el campo de la salud, desafortunadamente, porque mucha gente que viene del interior del país, que llega a San Pedro Sula y a Tegucigalpa, que son los centros asistenciales más importantes, en donde están todos los equipos para poder practicar y realizar operaciones, exámenes a todo nivel, se encuentra con una dura realidad, que todavía se continúa con el problema, aun cuando puedan decir los ministros de Educación. Hoy conversábamos muy temprano con uno de ellos, por ejemplo, Educación y Salud, que sí está trabajando algún sector. La realidad, con toda sinceridad, es otra.
Hoy entiendo que va a haber consejo de ministros, ahí tienen que tomarse decisiones, pero decisiones de verdad que vayan encaminadas a que ya se resuelva este problema. En la universidad, ayer conversábamos con el rector, a punto de comenzar las clases, hoy hay problemas. En los edificios F1 y el edificio D están tomados por estudiantes, unos encapuchados y otros no. Y vean ustedes el problema aquí, nos dicen hoy los mismos estudiantes, es por problemas de aula. Porque están peleando con otra facultad de ingeniería, para ser puntuales, el que les han quitado unos laboratorios y les han quitado... ¿Qué tiene que ver el problema de un laboratorio para paralizar las actividades en términos generales de los estudiantes? Es decir, de las otras carreras, estamos hablando más de 80.000 estudiantes en todos los centros educativos a nivel secundario. No puede ser, estas cosas en el país no deben de seguir ocurriendo. El transporte interurbano, un pariente venía de Olanchito, no pudo, hay tomas. Y el transporte interurbano trabajando a medias también. ¿Por qué a medias? Pues porque dicen que lo siguen extorsionando y ellos quieren llamar la atención de las autoridades. Ese es el panorama que estamos enfrentando. Esa es la situación que estamos viviendo en Honduras. Y si no dialogamos, y si no platicamos, la gente que está involucrada en todo esto, va a ser no difícil, va a ser imposible que podamos salir de toda esta problemática. Pero vamos a dejar de lado, ya Jenny y Alejandra les han informado también, como les indicábamos, hoy un tema completamente diferente porque también sabemos que existe, es una situación que se da. El gerente de las empresas sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, GOEP, el licenciado Gabriel Molina, nos va a acompañar en el transcurso de la mañana, en estos minutos, para conversar de un asunto que es sumamente interesante. El 90% de las empresas en el país son familiares, es decir, son de hermanos, papá con los hijos, primos y todo. Pero ¿por qué se presentan muchísimas veces problemas en las empresas de esa naturaleza? ¿Y por qué también, después de los papás, cuando pasan a los hijos y de los hijos a los otros hijos, hablamos en una segunda y tercera generación, tienden a desaparecer estas empresas? Es el tema que vamos a abordar. Ya vamos a ir con Alejandra para plantear el interrogante. Primero, saludo al licenciado Molina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por el espacio, Jorge. Muchas gracias, bienvenido. A toda disposición de contestar y de darles a conocer sobre todo este evento que vamos a tener dedicado a las empresas familiares en Honduras. ¿Ustedes tienen un evento en los próximos días? Sí, el 6 de junio en Tegucigalpa, en el Hotel Plaza Juan Carlos, y en San Pedro Sula, en la Universidad Privada de San Pedro Sula, sería el 7 de junio, es el día siguiente. Esto está enmarcado en la celebración del Día de la Libre Empresa de Honduras. 6 y 7 de junio. Sí. Ale, en este instante, formula la interrogante para que usted pueda hacer sus comentarios, sus opiniones, sus valoraciones, que son importantes, al 3182-4375 y también a través del Facebook en BTV Somos Todos Honduras y por nuestros números de teléfono, si así lo estima conveniente. Ale, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Efectivamente, tal y como usted lo menciona, vamos a colocar la pregunta en este momento en pantalla para que todas las personas puedan opinar a través de nuestro número de WhatsApp 3182-4375. ¿Qué clase de apoyo considera que debe recibir los pequeños empresarios para no cerrar sus negocios? Esta es la pregunta de este día, así que usted puede opinar desde ya a través de nuestro número de WhatsApp que ya está apareciendo en pantalla, 3182-4375, como también nuestra página en Facebook. Y aparecemos como BTV Somos Todos Honduras. Comparta ese enlace y también déjenos sus comentarios. Licenciado, con usted. Gracias, Ale, gracias, Alejandra. Con la interrogante que se ha planteado en este momento, como ella misma lo ha indicado, pueden hacer sus consultas, pueden hacer sus comentarios, pueden dejar sus opiniones. Con mucho gusto se la vamos a trasladar aquí al licenciado Molina, que es el experto en ese tema. Y puntualmente, ¿qué clase de apoyo considera deben recibir los pequeños empresarios para no cerrar sus negocios? Y vamos a comenzar con ese interrogante que se está planteando a través del Facebook y que recibí los comentarios por WhatsApp y que ha hecho Alejandra en este momento, licenciado. Bueno, lo importante es separar un poco... Según el tamaño de las empresas también es el tipo de apoyo que deberían de recibir. Actualmente hay distintos programas en las organizaciones empresariales, así como el gobierno. Este programa que estamos haciendo nosotros también de empresas familiares es un esquema sumamente importante. Ese día del evento vamos a hacer un lanzamiento también de un programa para empresas familiares que va a aportar para que las empresas familiares no cierren, para que se fortalezcan
En años anteriores nosotros hicimos toda una atención a 101 empresas familiares con la herramienta de protocolo de familia y el fortalecimiento de los órganos de gobierno corporativo. Esto es bien importante porque, como bien dijo usted en la introducción, solo el 16% de las empresas familiares pasan a una segunda generación y solo un 10% llega a una tercera generación. A nivel mundial, don Jorge, las empresas, más que todo en Asia, en Europa, son, digamos, milenarias, tienen de generación en generación por temas culturales, sobre todo en Asia, hay empresas que tienen hasta 2000 años. O sea, es decir que han venido pasándoselo de familia, de generación en generación, por temas culturales. En Europa hay empresas que tienen alrededor de 400 años también. En Honduras son muy pocas las empresas que tienen, que están ya en una cuarta generación. Hay casos bastante especiales en ese aspecto, pero a eso queremos llegar. ¿Por qué? Porque ahí está en riesgo todo el patrimonio de la familia, están en riesgo una gran cantidad de empleos. El sector de la empresa familiar genera alrededor de 1.3 millones de empleos en el país. Entonces nosotros, en este evento, que es el 6 y 7 de junio, queremos abrir y dar a conocer a todas las empresas familiares que tenemos nosotros como COEP. Tenemos todo un esquema, un ecosistema para poder atender a las empresas familiares con consultores especializados. Esto lo adquirimos nosotros desde Argentina a través de un proyecto del BID en el 2009 hasta el 2013, y los resultados son espectaculares. Es decir, las empresas mejoraron su productividad en casi un 30%, lograron anticiparse a esa, digamos, traspaso de mando. Hubieron casos de fundadores, de personas que estaban en la gestión en ese momento, se hizo el protocolo y el fundador falleció. Entonces, todas esas cosas que no sabemos nunca cuándo nos va a llamar papá Dios, o nos vamos a enfermar, o cualquier razón, la generación futura, que son los hijos, los nietos o la esposa, debe involucrarse en la empresa, debe conocer cómo funciona todo para cualquier imprevisto. Un tema sumamente importante que quizás no todos lo vemos hasta cuando ya estamos en el problema es que no tenemos mecanismos de resolución de conflictos en la empresa y en la familia. Entonces, la mayor causa de la razón de por qué mueren empresas familiares en el país es por conflictos familiares. Entonces, si tuviésemos un esquema, un mecanismo, y para eso es el protocolo, para eso son los gobiernos corporativos, de resolver cualquier problema que tengamos nosotros antes de que llegue a un juicio o un juzgado, es lo mejor. Entonces, si no estamos listos para eso, normalmente la empresa cierra o se divide o se la reparten entre todos, y es lamentable, ¿verdad? Eso es un tipo de los... Entonces, un apoyo que tiene la MIPYME en este aspecto y la gran empresa también para que no mueran, o como decía la pregunta, ese es uno de ellos. Sí. Es el apoyo que podemos dar nosotros con consultores muy especializados para poder apoyarles en prepararse para el futuro, que es protocolo familiar y los órganos de gobierno corporativo. Un asunto, por ejemplo, en Asia, en Europa, por cuestión cultural, siempre van de generación a generación, pero en Latinoamérica es casi completamente distinto. En Honduras, no digamos. Usted lo manejó, el 90% de las empresas en el país son familiares, el 90%. Pero el que fundó la empresa, al pasar a sus hijos ya, solo ocurre casi en un 16%, de acuerdo a los datos que ustedes manejan. Después de ese 16% pasa a un 10% en una tercera generación, si no me equivoco. Sí, del total, solo un 10% normalmente logra llegar a una tercera generación. A una tercera generación, bueno, ok. ¿Cuál es realmente el problema? Porque yo estoy seguro, licenciada Molina, que en este momento hay muchísima gente que nos está viendo y que ha logrado ese 90% montar una empresa. Pero cuando van ya de los papás, cuando los papás ya dicen, ya por cuestiones de edad,
lo que usted dice, todos nos vamos a morir, eterno solo Dios. Pero cuando llega la generación de los hermanos, ahí hay conflicto, ahí hay problema. Y no digamos cuando va más abajo, por eso, o sea, con los hijos de los hijos. Por eso los acompañamos y yo realmente los invito a este evento. Uh-huh. Yo le voy a decir una cosa, cuando nosotros iniciamos con este tema en el 2009, 2010, y empezamos a hacer toda una socialización y concientización del tema, sobre todo los fundadores de la empresa, cuando iban a nuestros eventos, siempre decían, me hubiera gustado que estuviera mi hijo, uh-huh, que hubiera venido mi hijo, o mi esposa, o mi hermano. Entonces, este es un momento en donde les invitamos que vayan todos, porque la metodología de protocolo de familia lo que hace es platicar con usted, que es el papá, el hijo, el hermano, toda la familia, individualmente y después y grupalmente. Sí. Sí. Entonces, el protocolo es una herramienta en donde la familia empresarial se pone de acuerdo en todas las reglas de la empresa para que funcione. Ese protocolo establecido, por ejemplo, puede ser, bueno, quien maneja la empresa, quien es el gerente general de la empresa, es él o ella. Pero mire, uh-huh, eso es un punto bien importante. Esa es una de las cosas que... La familia pone las reglas, sí. La familia pone, quedemos claros. Entre todos dicen, este hijo mío trabaja en la empresa y tiene 10% de acciones. Uh-huh, uh-huh. Este otro no tiene acciones, no trabaja en la empresa, pero tiene acciones. Y así sucesivamente. Uh-huh. O sea, se norma y se reglamenta cómo va a funcionar. Pero se ¿cuáles son los beneficios? Sí, se firma, uh-huh, uh-huh, cada quien pone. Sí. Porque yo de papá quiero que mis hijos tengan, ¿cómo te acuerdo?, ya sea una entrada o una parte accionaria. Pero que se le garantice algo, sí. Exactamente. Sí, a todos. Pero cuando empiezan, como usted bien dijo, pero yo trabajo en empresa y a mí no me dieron acciones. O yo trabajo en empresa y aquel tiene todos los beneficios que yo tengo y él no hace nada. Y ahí empiezan los roces, sí, digamos. Sí. Entonces, todo eso uno se pone de acuerdo. Y sobre todo, bien importante, la familia crece más rápido que la empresa. Entonces, llegan momentos en donde la empresa no puede con la carga de toda la familia, porque hay que pagarle la escuela a los hijos, hay que pagarle la escuela, uh-huh, el vehículo, la gasolina, el celular, todo el mundo se pone a pedir. Todas esas cosas hay que reglamentarlas, hay que analizar la posibilidad de que la empresa pueda con todas esas cargas. Tuvimos de esas 101 empresas que atendimos, uno de los beneficios era, por ejemplo, que cada hijo iba a tener un carro blindado. Si la empresa lo puede hacer, perfecto. Si esa es una prioridad para la familia, perfecto. Pero eso se pone en el protocolo. Y lo más importante es preparar a la generación futura, es decir, yo soy el fundador, soy la generación que funda la empresa, y mi hijo mayor o mis hijos, uh-huh, que se vayan incorporando a la empresa o se están preparando académicamente en alguna universidad aquí en Honduras o afuera, sepa que el perfil de la persona que debe ocupar ese cargo debe porque ser... Porque no necesariamente debe de ser el mayor o tiene que ser el mayor. Y ese es el mayor error, ese es el otro 20% del por qué fracasan las empresas familiares. Porque nuestra cultura, digamos, latina y de esta zona acá, uh-huh, es el hijo primogénito es el... Correcto. Es el que debe tomar las riendas. Pero normalmente a veces el hijo primogénito dice, no, yo... O no le gusta. A mí no me gusta, exacto, no me interesa, exacto, o yo quiero mi propia empresa, o yo quiero ser músico. Así es, así se dedican a otra cosa. Y entonces cuando nosotros obligamos o queremos obligar a un hijo a querer hacer algo que no le interesa o no le gusta sobre todo, empiezan a morir las cosas. Entonces esas son razones... obviamente, aparte de los problemas de mercado, financiamiento, etcétera, lo normal que afecta a la... Ahora, en estos protocolos, licenciados, estamos hablando de empresas de todo tipo, a todo nivel. A todo nivel, cuando dice todo nivel es... Bueno, cuando usted apunta a una empresa puede querer
carro blindado para un hijo. Bueno, aquí estamos hablando de empresas de altísimo nivel. Pero puede ser, por ejemplo, una gente que venda tortillas, una gente que tenga un supermercado y que tenga haciendo los esfuerzos a nivel de tipo familiar y que ya vaya entrando en años el papá, la mamá. Y que, bueno, ¿quién de mis hijos puede administrar el negocio? ¿Quién se va a quedar con el negocio? Estamos hablando en eso de los protocolos establecidos en esos niveles de negocios altos como negocios siempre económicamente bajos. Mire qué bueno que me pregunte eso, porque el 6 y 7 de junio en el foro vamos a presentar los resultados de un estudio que hicimos en conjunto con la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Privada de San Pedro Sula, el Centro de Empresas Familiares y Emprendimiento de San Pedro Sula también, el CEFE, y el COEP. Nosotros estuvimos trabajando, liderando ese proceso, para caracterizar un poco las empresas familiares en Honduras. Solo el 6% más o menos de las empresas familiares en Honduras son grandes empresas. ¿Qué grandes empresas? De 150 empleados en adelante. El resto. Claro, claro. Sí. Y es más o menos igual en todo en temas de MIPYME. El resto es micro, pequeña y mediana. Claro. Y la mortalidad en las MIPYMES está sobre todo en la microempresa. No necesariamente porque sean familiares ni nada, de ahí es por temas de buena gestión, por temas de financiamiento, de competitividad, productividad, etcétera, ¿verdad? Y en su mayoría son empresas de subsistencia. Sin embargo, si nos ordenamos desde ese punto, desde abajo, ponemos todas las reglas claras, desde ahí viene el ordenamiento. Como le mencioné, hicimos todo un análisis y la mayoría de las empresas que recibieron el protocolo y que hicieron todo el proceso, mejoraron su productividad y lo que más destacaron fue el ordenamiento de la empresa. ¿Qué sucede en las empresas familiares? Todo el mundo es jefe. No hay roles definidos, ni funciones definidas, entonces... que es un error, obviamente. Es un error. Sí, sí, sí. Y los empleados no saben a quién es el jefe. Recurrir. No, es correcto, entonces, correcto. Lo manda este, lo manda sí, el otro. Sí, de por sí se da a veces. En las empresas así normales, cuando dicen, bueno, ¿y con quién tengo que...? ¿O a quién voy a responder? ¿A quién tengo que hacerle caso? Porque la gente casi siempre anda, como dicen, con los pies de plomo. No me quiero meter a problemas con nadie. Y no digamos si son ya propiamente hijos de los dueños. Porque ellos llegan con una actitud muchísimo más arrogante todavía, generalmente. Generalmente, sí. Entonces, es bien importante y lo primero que hacemos es un diagnóstico de la empresa. Y como le dije, lo más normal que sale, lo primerito que sale es, no hay una definición de los de funciones y de roles en la empresa. Entonces, un hijo es el jefe de producción, pero también maneja, él le dice, el de finanzas, etc. O sea, es un molote, como dicen en mi pueblo. Y el protocolo ayuda en eso. Los órganos de gobierno corporativo también. Es decir, ahí empezamos a decirles cómo se debe hacer una asamblea de familia, cómo debemos estructurar la junta directiva. Y no verlo de una manera complicado, como es una multinacional. No. Las juntas de familia, ¿cómo se hacen? La mayoría de las empresas con las que dialogamos lo hacían a la hora del almuerzo el domingo. La abuela convocaba y dice, hoy vamos a tomar sopa de res o de mondongo o lo que sea y vamos a platicar. Después de esto vamos a platicar y vamos a tomar las decisiones que hay que tomar. Entonces, obviamente, esas juntas son muy buenas, aunque no lo veamos como tal, pero ahí se toman las decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa familiar y una empresa particular? Cuando yo digo, y le consulto, empresa familiar, que están involucrados papás, hijos, hermanos, alguna cuestión, y una empresa en donde hay diversos socios. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo? Bueno, mire, una empresa familiar es, por definición, donde hay dos o más familiares en la gestión. Más bien, como hemos venido hablando, esposo, esposa, padre, hijos, hermanos, sí. Etc. Se divide y se caracteriza, digamos, una empresa familiar sobre todo por eso mismo de que somos parientes y el esfuerzo,
el sacrificio, el empeño que se le pone todavía, porque es un patrimonio propio o es un patrimonio de todos los parientes, de toda la familia, el esfuerzo es todavía mucho más. Y existe, no se puede separar esa visión y ese sentimiento de familia con la con empresa. En una empresa que no es familiar, eso no importa. La meta es cumplir metas. No, sí. Aquí es crezcamos como empresa y crezcamos como familia, y vayamos viendo que vamos a ir incrementando el patrimonio, va a ir creciendo la familia, o sea, todo va. Y no nos podemos desligar ese sentimiento de que somos hermanos, somos primos, somos padres e hijos, y que tenemos una visión compartida como familia con respecto incluso a temas de valores. Todo eso va ligada, la educación, la familia, con la empresa. Yo le hago esta pregunta. Sé que no es el tema, como dicen, pero como es un profesional, es gerente de empresa sostenible, a todos nos ha pasado y a todos los niveles. Cuando digo a todos los niveles es la gente que tiene dinero, pues si no dejaron bien esos protocolos bien establecidos los papás, hay enemistades entre los hermanos y no digamos entre otra generación. Los que no tenemos dinero, pero que tuvimos una chocita, una casita en el pueblo donde vivíamos, en la aldea, se la pelea después cuando uno no está, el hermano con el otro hermano o con hermana, y después vienen los hijos de uno, o sea, los nietos, y se meten en esos líos. Sinceramente, ¿cuál es el análisis que ustedes en algún momento han hecho en relación a esos problemas que son ya de familia, pero que tiene que ver con algunos bienes, y que la gente a veces dice, pucha, mejor don fulano le hubiese dejado o los hubiese preparado académicamente y no les hubiese dejado ese montón de dinero porque se han peleado? Les dejo un problema. Que, claro, les dejo un problema, a eso me refiero. Sí, obviamente él nos quiso dejar ese problema. Mire, esos son temas ya de educación y sobre todo de comunicación en la familia. Lo más importante es dejar claro todo en vida. Hace unos momentos les dije yo que lo mejor es resolver previo a llegar. O sea, lo peor que puede pasar es llegar a un juicio. Ya en ese momento ya la cosa casi, no es que no se pueda resolver, pero es mucho más complicado. En estos casos es testar o ya dejar la herencia bien reglamentada, hablar con sus hijos, comunicar, que todos estemos claros de cómo va a ser pues todo el proceso después de que un padre muera. Y yo he visto incluso problemas en donde ni siquiera ha muerto el papá y ya, claro, correcto, están, sí, exigiendo la herencia en vida y todo, pero eso es tema de cada familia. El punto es tener claro y dejar por escrito cómo va a ser el proceso de repartición de bienes o de responsabilidades, porque tampoco no solo son digamos, derechos, también hay obligaciones y esas nadie las quiere agarrar. Ahora, esos protocolos establecidos, alguna gente probablemente ahorita está, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, protocolos establecidos dicen, bueno, estas son las funciones de si son cuatro hermanos, por ejemplo, si son cuatro hermanos. Bueno, usted es el gerente general de la empresa, el gerente general es la máxima autoridad dentro de la empresa. Ok, pero hay otro que es director financiero, tal vez porque se graduó en... Mire, en lo voy a explicar, no. Cada familia o cada empresa tiene toda la libertad de decir qué quiere. ¿Y cómo van a seguir operando? ¿Cómo va a ser? Sí. Porque todos se pusieron de acuerdo. Ese es el éxito. Que todos llegaron y todos al final firman ese protocolo. Puede ser que el papá o todos los hijos, los hermanos dicen... cuando usted falte, papá, va a ser Mi hermano, Jorge. Sí, sí. Porque se pusieron de acuerdo. Y porque todos creen que él es el que, correcto, que la puede manejar y sí, tiene toda la experiencia, ha estado más involucrado en la empresa. Pero puede suceder, y sucede mucho, en que todos se creen que ellos deben de ser. Correcto. Entonces, ¿qué se hace? Se ponen de acuerdo y establecen un perfil. Van a decir, el que debe venir aquí es... una persona con título universitario, con maestría,
con tantos años de experiencia y que tiene que tener una experiencia fuera de la empresa familiar por lo menos 2 años. Eso es bien importante también para conocer más o menos también cómo funcionan empresas que no son empresas no familiares, para tener un poco todo el panorama. El punto es que usted debe reglamentar, debe normar, debe decir y estipular cómo va a ser y quién debe ser, y entonces juntos pueden ir trabajando en un plan de carrera para que todos nos preparemos y podamos ser ese futuro gerente. O puede decir el papá y toda la familia y todos los socios, y pueden haber socios en empresas familiares que no sean familiares. Sí, socios no familiares. Que ellos deben participar de este proceso también porque... Pero que se la maneja gente particular la empresa, es decir, bien, no necesariamente familiar. A eso voy. Sí. Pueden acordar ellos que vamos a tener un gerente que es externo, que no es ningún pariente, no es ninguno de los hijos, no es nadie. O sea, vamos a nombrar un gerente externo para que llevemos la fiesta en paz. O sea, todo eso se puede hacer. Sí. Bueno, estamos conversando con el licenciado Gabriel Molina, es el gerente de empresa sostenible del Consejo Hondureño de la Empresa Privada Web. 6 y 7 tienen un evento. 6 en el Hotel Plaza Juan Carlos. Acá en Tegucigalpa. Sí, aquí en Tegucigalpa. Y 7 en la Universidad Privada de San Pedro Sula. Tiene un costo, es un costo simbólico, no hemos dicho eso, pero estamos trayendo expertos internacionales, muy competentes, muy reconocidos. El señor Antonio Díaz es un mexicano especialista en empresas familiares, gobiernos corporativos, responsabilidad social empresarial en las empresas familiares y etcétera, ¿verdad? Y traemos también a la gente de a la señora con la que hicimos el estudio, a María de los Ángeles Bringos de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Empresas familiares, miren, esto es muy importante y a todos los niveles. Ocurre desde empresas al más alto nivel, como empresas también, por eso decíamos, de un súper de gente que vende tortillas. Esa es una empresa también y como tal debe de tratarse. Es interesante y el que se conozca a la gente y que tiene algo, por muy poco, por mucho, por muy poco que pueda hacer. Y a veces le dejamos problemas a nuestros hijos, bueno, le dejan los que tienen problemas a sus hijos sin quererlo. Por eso, aunque es un tema que a mucha gente no le gusta conversarlo, no le gusta tratarlo, somos hijos de la muerte, eterno solo Dios. Y siempre es importante dejar las cosas claras. A los hijos, y se lo digo con conocimiento de causa, no les gusta cuando uno dice, miren, cuando yo me muera, ay papá, miren, es que nos vamos a morir. Y la posibilidad de que uno se muera antes que sus hijos son mayores, por cuestiones de edad, eso es normal, eso es normal. Y debemos a los hijos no les dejemos problemas. Porque una cosa es cuando uno está en vida y otra cosa es cuando uno ya no está. El pleito generalmente es terrible entre hermanos, fundamentalmente por herencia. Vean ustedes que los papás luchamos y lucharon los nuestros y así ha sido. Por querer darle una buena educación a los hijos, por querer tener algo para que se puedan defender en la vida y a la hora de la hora. Y usualmente se ocurre generalmente con casi todos. Hay excepciones, pero son las famosísimas excepciones de la regla. Siempre hay problemas y no deberían de enfrentar esas dificultades entre familias, sobre todo cuando los papás lucharon por dejarlos en mejores condiciones de vida. Vamos a una breve pausa, regresaremos con Alejandra Rivera y algunas participaciones de nuestros amigos televidentes a través de Radio Escucha, del 3182-4375 y a través del Facebook en BTV Somos Todos. Una pausa y ya regresamos. Ocho de la mañana con 6 minutos, seguimos aquí desde nuestros estudios en Nola, Honduras. La entrevista en este instante de fondo con el licenciado Gabriel Molina, el gerente de empresas sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP. Tienen un importantísimo evento, el 6 en Tegucigalpa y el 7 en San Pedro Sula de Junio. Empresas familiares, y nos interesa fundamentalmente porque hay muchas familias que luchan y que están ahí a todos los niveles. Participación de nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Ale, adelante.
Efectivamente, licenciado, inmediato vamos a dar lectura a los mensajes de WhatsApp que ya nos han entrado. Agradecemos a todos nuestros televidentes por siempre mandarnos sus comentarios al 3182-4375. Vamos a iniciar con los mensajes de texto para que usted pueda informarse y también pueda seguir opinando a través de nuestro número de WhatsApp, como también a través de nuestra página en Facebook Live. Síganos como BTV Somos Todos Honduras y comparta ese enlace. ¿Cómo las empresas van a salir adelante si los servicios públicos están por las nubes? Aparte de la extorsión, seamos realistas. La situación en el país es crítica. Este es uno de los mensajes. Vamos a continuar dándole lectura. Tenemos más mensajes de texto, así que usted puede seguirnos enviando sus interrogantes. Lo que están haciendo es matando a las microempresas en Honduras. No se puede crecer, solo favorecen a las grandes empresas. Saludos, Jorgito. Buen programa. Tenemos más mensajes de texto. Vamos a darle lectura rápidamente. Habemos mucho que queremos abrir una pequeña empresa, pero no sabemos a dónde abocarnos para hacer trámites. También se requiere de un capital semilla. También seguimos con más mensajes. A ver qué nos están diciendo nuestros televidentes. Muy buenos días, yo tengo una pulpería, pero los altos costos de luz no me permiten salir adelante. Las ventas han bajado también por la extorsión. Busquen mecanismos para ayudar a los microempresarios. Como podemos ver, hay más mensajes de texto. ¿Cómo puedo hacer para empezar una microempresa? ¿Qué rubro sería bueno para comenzar? A mí en lo personal me gusta lo que es vender carnes. Creo que es un buen rubro para tener mi propia empresa. Eso nos están diciendo nuestros televidentes a través del número 3182-4375 y le invitamos nuevamente que pueda seguir opinando a través de este tema, como también mensajes en Facebook Live, que más adelante estaremos dándole lectura. Licenciado, con usted. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Se ha resumido, Alejandra, licenciada Molina. Mire, una preocupación latente de un porcentaje altísimo de la población. Servicios públicos altísimos, exagerados, definitivamente. Si quiere abrir, la extorsión. Correcto, la extorsión. Que es extorsión a nivel del gobierno, a nivel de alcaldía, a nivel de extorsionadores de los famosos mareros. Tiene una pulpería, dice, pago de luz, bueno, la extorsión, obviamente. Abrir uno, primero, ¿cómo? ¿Cómo son servicios públicos tan exagerados? Bueno, no corresponde a ustedes, pero cuando hablan con representantes del gobierno, no le dicen qué tan difícil es, por ejemplo, para esta gente que quiere abrir un pequeño negocio con esos cobros tan exagerados de la energía, del agua y de todos estos servicios públicos. No, totalmente. Nosotros medimos y buscamos la manera, Jorge, de conocer todo el entorno empresarial. En lo personal, uno de mis labores es, levantamos una encuesta, hicimos en el 2017 la última encuesta empresarial, es la encuesta privada empresarial más grande de la región, de toda Latinoamérica. Según la OIT, alrededor de 3.000 empresas hemos, micro, pequeña, mediana, grande, formal e informal, para que podamos tener todo ese panorama de qué está sucediendo. Totalmente de acuerdo con lo que están diciendo los el público. Uno de los puntos, digamos, destacados en cuanto a los servicios públicos, en cuanto a costos, es el primero, es energía eléctrica. Claro, sí, claro. Es energía eléctrica. Ahí, pues, dependemos, digamos, del precio de combustible, etcétera. Ahí hay factores que, obviamente, se está trabajando en este momento en todo un plan de rescate y mejora de la empresa de energía eléctrica. Sí estamos haciendo todo lo que podamos para poder mejorar este servicio público de la energía eléctrica. También estaba el de la aduana. Uh-huh. Y entre otros, ¿verdad? Claro. Los menos eran los de agua, los de tren de aseos, etcétera. Eso, muy poca gente hablaba de su costo. Y otra cosa es que hablaban, en las encuestas, responden las empresas, no era tanto el costo, sino la lentitud. Uh-huh. Ese es otro detalle, sí. La lentitud en aduanas, por ejemplo, o en el servicios de exportaciones, hay de todo un poco. Hay que recordar también que solo el 5% de la microempresa y solo el, si recuerdo bien, el 8% de la pequeña empresa
tiene algún tipo de relación con el mercado externo, o sea, que exporta. Ahí andamos muy mal también, andamos muy bajos. Eso es un tema que hay que pues impulsar todavía. El tema de la extorsión, claro, ha bajado también. Ese es un rol ya de las instituciones de seguridad, y ahí hacemos un llamado. Hemos siempre estado pendientes y colaborando hasta cierto punto en algunos programas para poder bajar este tema de la extorsión. Todo lo que ellos mencionaron, y si recuerdo también Capital Semilla y todo eso, está dentro de toda una agenda de empresas sostenibles con la que trabajamos también con la Subsecretaría de la MIPYME. Va a haber ahora un servicio nacional para apoyo al emprendimiento. Están 14 centros de desarrollo empresarial que se llaman los CDE MIPYMES a nivel nacional, para que pueda, aquel que quiere, claro, iniciar una empresa pero no sabe cómo, vaya a ese CDE MIPYME que le van a ayudar a hacer su plan de negocio o a ir estructurando esa idea. La que dijo que le parece a ella que el negocio de la carne puede ser algo bueno, está bien, esa es su corazonada, y ese es justamente, sin querer desanimarla a ella, es justamente el por qué muchas de las microempresas fracasan, porque sus negocios son mediante corazonada, uh-huh, creo yo. Exacto. Que me puede ir bien en esto. O porque veo que al vecino, que el vecino le está bien. Le fue bien, correcto, sí, pero entonces eso, le montamos enfrente el negocio como al vecino. Es la paralela. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces, a veces no es correcto, a veces es un error. No es correcto. Sí. Los negocios deben crearse por oportunidad, porque vamos a satisfacer una necesidad. Entonces, si ese señor ya tiene una carnicería, vamos a ver y vamos a preguntar alrededor de la comunidad, definir bien el mercado hacia dónde vamos. Casi siempre pensamos solo de manera local. Pero yo puedo hacer una empresa que estoy en un barrio, pero no estoy vendiendo nada en ese barrio, ni en el departamento, ni en el municipio. Es una empresa que está únicamente destinada a un mercado exterior. Entonces, esos son los puntos. Vayan a los CDMIPYMES, definan con ellos bien si ese negocio realmente, porque el 65%, y no le estoy inventando números aquí, son datos que hemos elaborado nosotros a través de estudios, preguntamos. ¿Quién le financia? Haciendo referencia al Capital Semilla. ¿Quién financia ese negocio? El 65% lo hizo con capital propio. O sea, con mi dinero. Ya sea que me desvincularon del gobierno, de alguna empresa, y me dieron mis prestaciones y dije, voy a empezar una empresa. Entonces, y probablemente un 35% con préstamos. Totalmente. O sea, préstamos de parte de que quien lo sigue es la banca. Sí. Después van las microfinancieras. Y en última instancia es el gobierno. Ya vamos a ir en esta parte final, licenciado. Estamos concluyendo con el licenciado Gabriel Molina. Pero nos indica Jorge Centeno en este momento que nuestra compañera Merari Borjas en Conatel. Hay manifestaciones, hay protestas en Conatel. Merari Borjas, Luis Cárcamo con ustedes. Adelante. Muy buenos días. Licenciado Celaya, televidentes, así es, a esta hora de la mañana, trabajadores de Conatel se toman las instalaciones y realizan una manifestación en las afueras. Esto porque desde el 2018 no les hacen efectivo el pago del salario mínimo. Me acompaña uno de los, el doctor, el trabajador de esta empresa, para que nos brinde toda la información de esta determinación que han tomado. Sí, buenos días, pueblo hondureño. El día de hoy los compañeros han tomado a bien hacer una toma del edificio en señal de protesta, dado que desde el 2018 a la fecha no se les ha hecho efectivo el pago del salario mínimo, afectando a 29 de nuestros compañeros, lo cual pues no es negociable, es una ley que el mismo Estado establece mediante decretos y aquí no se ha respetado. Miren la fecha, ya casi llegamos al mes de junio y los compañeros se sienten que después de haber agotado los diálogos internos dentro de la institución, no se ha podido solventar de manera apropiada y fructífera esta ley, que es el ajuste del pago del salario mínimo, lo cual pues está afectando su economía y por ende también las relaciones con el patrono, que no debería de hacerse. No es esto una cuestión de negociación, esto es una cuestión de ejecución. Sí, ellos podrán tener sus sistemas internos, pero a este mes de junio, casi hoy es 27, 28 de abril, de mayo,
no se ha hecho efectivo el pago, con lo cual pues los compañeros están haciendo esta pequeña manifestación aquí. ¿Cuántos son los empleados afectados? 29 empleados son afectados actualmente. ¿Van a continuar con este tipo de acciones durante el día y el resto de la semana? Sí, mire, los compañeros pues están cansados de que a la fecha no se les haya dilucidado esto. Desconozco cuánto tiempo le va a llevar a la Comisión Nacional poder ejecutar las acciones para resarcir estos problemas. Pero esperamos que sea la brevedad posible, porque también no quisiéramos afectar ni a los usuarios ni a la institución, porque sabemos que el trabajo también nos ayuda a generar recursos para la institución, lo cual pues también nos ayudaría a dirimir las actuaciones con el patrono, porque no estamos enfrentados con el patrono por una negligencia, ¿verdad?, de parte de los trabajadores. Se debe de agotar la ley, se debe de ejecutar la ley. Tenemos otras aristas nosotros que estamos manejando y ventilando en otras. Gracias a Vladimir Pineda, quien es trabajador de Conactel y nos ha explicado cuáles son los motivos de esta protesta. Con este informe regreso a los estudios. Muy buenos días. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. Bien, gracias Merari, gracias Luis Cárcamo. En resumen, 29 empleados por contrato, estamos seguros, en Conatel están en huelga en este momento en los bajos del edificio donde funciona Conatel. Retomamos estos últimos minutos con el licenciado Molina, Gabriel Molina. Nos hacían una interrogante en nuestro teléfono particular 94-79-09-55 y usted lo apuntaba también, cuando los parientes políticos entran en lo que es una empresa o quieren entrar en una empresa, ¿esto es saludable, es bueno? Cuando digo parientes políticos es generalmente la esposa, por ejemplo, el papá es el gerente general y su hija está ahí, entonces quiere que su esposo entre también a la empresa o viceversa, si es el esposo y su esposa es técnica, es administradora, también él quiere que entre. ¿Es saludable en una empresa que estas cosas ocurran? Mire, lo importante es definir y hacer las reglas claras previo a... Lo mejor es hacerlo cuando no existe todavía un pariente político, es decir... Hacerlo con antelación, decirle, sí, mira, si te vas a casar, estas van a ser... Es correcto, porque eso evita conflicto, eso evita que se sienta que es personalizado o está orientado hacia alguien específico. Entonces, normalmente nos preguntan, ¿cuándo hay que hacer eso? Hay que hacerlo ya, desde antes, desde lo más pronto posible. Si ya existen parientes políticos, y aquí hablamos, mi hija ya se casó, ya tienen hijos, es normal, o mi hijo ya se casó y tiene su esposa, es normal que esa madre o esa familia nueva busque también un patrimonio para su familia, para sus hijos. Entonces, todo eso hay que estipularlo bien. Esa decisión es totalmente de la empresa familiar, de la generación que está en la gestión, y por eso es bueno el protocolo, el proceso, la herramienta y toda la metodología de protocolización, porque eso se discute. Y es... no es para que nadie se resienta, ¿me entiendes? O sea, sí, sí. No lleva una dedicatoria, como dicen. Nada que ver. Todo eso se platica, se incorpora, se hablan con los parientes políticos para que entiendan. Porque hay familias en donde quieren que la empresa se mantenga 100% dentro de la familia, dentro de la sangre, como dicen. Sí. Entonces, eso es también uno de los de las raíces en donde inician ciertos conflictos familiares, ¿verdad? Entonces es importante poner claras esas reglas previo a... y lo mejor es cuando están pequeños los niños. Claro. Lick, 30 segundos, le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado. Estoy seguro que ha sido de gran utilidad, de muchísima ayuda a gente que tiene empresas familiares, pequeñas o grandes, y que se encuentran con esta dificultad. También el mensaje en general para los papás, quienes tengan que dejarle algo a los hijos, que tienen bienes, que por lo menos los dejen establecidos antes de morir, para evitar ese tipo de enfrentamientos innecesarios a veces entre los propios hermanos, parientes tan cercanos, que crecieron juntos y que los divide al final de la vida de sus papás, esas famosísimas herencias. Correcto. Bueno, yo agradecerle primero el espacio, Jorge, muy...
muy agradecido con usted, hacer una invitación realmente a todos los empresarios que tienen empresas y en donde trabajan sus hijos, sus hermanos, sus esposas, asistan a este evento. Es un evento bien importante, créanmelo, que ya estando ahí uno se arrepiente de no haber traído a porque se tocan nervios, se tocan temas en donde uno se identifica con esos problemas. Entonces, no desaprovechemos, vayan, los boletos se pueden comprar en todo ticket. Este es algo bien importante, nosotros no estamos haciendo este evento para generar ingresos, sino más que todo para cubrir los costos, porque estamos trayendo gente de Guatemala, de Argentina, de México, y muchos consultores muy buenos que tenemos aquí en Honduras que han trabajado en ese tema. Entonces los invito en San Pedro Sula, Universidad Privada, el 7 de junio, desde las 2 de la tarde hasta las 6, vamos a entregar un libro como un agregado a este evento, y en Tegucigalpa, en el marco de la celebración del Día de la Libre Empresa, que es el 6 de junio, en el Hotel Plaza Juan Carlos, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted por el espacio. Placer, muy amable. El licenciado Gabriel Molina nos ha acompañado esta mañana en NOLA Honduras, gerente de Empresa Sostenible del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP. Solo el 90% de las empresas, o el 90% de empresas en el país, son familiares. Vean ustedes, el 90% de las empresas en el país son familiares a todo nivel. Y la transición no se hace ordenadamente con los protocolos establecidos. Significa también que las posibilidades de fracaso incluso son grandes. En estudios que ha hecho el propio COEP se indica que solo un 16% de estas empresas logran pasar a una segunda generación, y que después de una segunda, una tercera generación, solo un 10% estamos hablando de ello. Y del 100% de las empresas en el país, un 81% no tienen un plan de sucesión, por lo cual es importante quienes tienen empresas familiares establecer esos protocolos para evitar conflictos en un futuro cercano, que generalmente se dan a nivel de la familia, ya sea uno peleando herencias grandes, estamos hablando de millones y millones probablemente, como también herencias de una casita, que a veces es más lo que implica en el sentimiento, que dicen, es que miren, es por puro cariño, esta casita la dejó mi mamá y ahora mi hermano la quiere vender, o mi hermano la vendió, o mi hermana hizo tal cosa. Entonces, igual son herencias a todo nivel como a bajo nivel, pero es importante dejar establecidos todos estos asuntos para evitar conflictos entre los propios familiares. Un evento muy importante que se va a desarrollar el 6 acá en Tegucigalpa y el 7 en San Pedro Sula. El licenciado Gabriel Molina nos ha acompañado esta mañana. Una brevísima pausa. Jenny Ochoa, Alejandra Rivera, listas para continuar con Hola Honduras. De mi parte, muy buenos días, muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Así es, de inmediato nos enlazamos hasta la zona norte del país. Ahí se encuentra nuestra compañera Mónica Zúñiga, que nos tiene información importante de lo que se está desarrollando en este momento en la Universidad Nacional del Valle de Sula. Mónica, con usted. Por supuesto, en este momento los estudiantes de enfermería están ingresando a asambleas informativas. Vamos a ver si podemos obtener reacciones de parte de los estudiantes. ¿Van a asamblea informativa en este momento? Sí, efectivamente, la carrera de enfermería el día de hoy va a tener una asamblea informativa para definir las estrategias de lucha y ver si la carrera de enfermería apoya la toma de las instalaciones de la UNA o no la apoya. Entonces, dentro de unos momentos vamos a tener resolución para ver si la carrera de enfermería de aquí de Valle Sula apoya la toma. También pues una marcha, manifestación en apoyo a salud y educación. Sí, bueno, esa actividad estaba programada desde ayer, una pequeña movilización desde el Catarino hasta lo que es las instalaciones del Valle de Sula y posiblemente hacer un plantón. Ahorita los compañeros ya van de regreso allá y van a hacer un pequeño plantón en el semáforo de Diunza. ¿Ustedes se reiteran el apoyo a estos sectores? Claro, la carrera de enfermería, pues a través de las asambleas, ha reiterado su apoyo a lo que es la lucha en contra de la ley de reestructuración del sistema de salud y educación.
Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Iván López. Gracias, Iván López, pues uno de los estudiantes de enfermería, y también pues hacerles de conocimiento que las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula pues están tomadas en estos momentos, y se habla de que la toma será nada más por 24 horas. Mañana a las 7 de la mañana estarían retornando nuevamente a las aulas de clase. Desde hoy a las 6 de la mañana pues ya se habían tomado los portones, hay diversos carteles en ellos reiterando su posición a la de salud y educación. En estos momentos pues uno de los estudiantes están dando declaraciones respecto a este tema. Sí, ellos han reiterado que esto es para no permitir la privatización de salud y educación, y por supuesto es algo que se hace de manera pacífica aquí en la universidad. Ellos solamente han cerrado los portones por 24 horas en apoyo pues a estos sectores. Y nuevamente pues han reiterado que nada más será por 24 horas y que las clases se reanudarían mañana a las 7 de la mañana. Así que eso es lo que se maneja aquí en la zona norte del país, tomada la universidad, y se realizan asambleas informativas por parte del gremio de enfermería. Vuelvo con ustedes. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. Gracias a nuestra compañera Mónica Zúñiga. Nosotros continuamos con más aquí en Hola Honduras. Salud y vida en Hola Honduras. ¿Sabías qué? Las causas más frecuentes de la gingivitis es una mala higiene bucal. Los buenos hábitos de higiene bucal, como cepillarse los dientes al menos 2 veces al día, usar hilo dental a diario y realizarse controles dentales periódicos, pueden ayudar a evitar o revertir la gingivitis. Así es, como usted lo pudo ver, el tema de hoy es la gingivitis. Recordándoles que nos pueden escribir al 3182-4375, llamarnos a nuestra línea de teléfono que van a aparecer en pantalla. Está con nosotros y es un placer darle la bienvenida al doctor César García. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias. Un placerazo. No, el gusto es de nosotros. Vamos a estar hablando sobre este tema muy importante y que nos han estado pidiendo los televidentes, porque nos han mandado mensajes escribiéndonos acerca de el sangrado constante en sus encías. Pero ¿cómo podemos prevenir todo esto, doctor? Buenos días a la teleaudiencia. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. ¿Cómo podemos prevenir el sangrado de las encías? Mundialmente, las dos enfermedades que más afectan a la población, incluso a la población hondureña, son dos: la caries dental y otra, la enfermedad periodontal. El inicio de la enfermedad periodontal es la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? Es la inflamación de las encías. ¿Por qué se da la inflamación de las encías? La inflamación de las encías es un problema multifactorial. Primero tenemos que revisar lo que nosotros comemos. Nuestra dieta alimenticia, que no sea alta en azúcares, que no sea alta en carbohidratos, y que esto no afecten a la formación del biofilm, que es el que posteriormente causa los problemas de inflamación de las encías cuando ya se empieza a conformar lo que nosotros conocemos como sarro. Si nosotros tenemos ese cuidado de comer sano, de comer una dieta más balanceada de frutas, verduras, de tomar mucha agua, porque también se da el problema de que nos empieza a afectar la xerostomía, que es disminución de la saliva. Puede ser por enfermedades inmunes, puede ser por tomar algunos fármacos, puede ser por el cigarro, por ejemplo, o puede ser simple y sencillamente por no tener una dieta balanceada. Es muy importante tomar agua para evitar de que esa formación del biofilm se vaya dando. Ok, cuando ya se da esta formación del biofilm y se da constantemente en los dientes, entonces empieza a darse esa exacerbación de la flora bacteriana, y esto se conforma alrededor del cuello de los dientes y empieza a inflamar las encías. ¿Cuál es la manifestación de las encías cuando tienen este tipo de problemas? Se ponen eritematosas, es decir, de color rojo. Generalmente el color sano de una encía es un color rosa coral. Ese es el color sano de una encía, pero cuando ya tiene un color
un tono más rojo quiere decir que esa encía no está sana. O sea, que esa podríamos decir que es como una alerta que nosotros tenemos que tomar en cuenta, si que en el momento que nos estamos cepillando nuestros dientes, es importante que los podamos conocer también. Así que uno de los puntos que el doctor está mencionando es el color de nuestras encías. Ya si lo vemos rojo, doctor, es que definitivamente es una alerta que tenemos que ir a un chequeo. Exacto. Otro problema que se da, empieza ya el sangrado, empieza la inflamación. Y a veces no le paramos, como decimos los hondureños, no le paramos bola porque no tenemos dolor, porque no sentimos molestia o porque solamente el sangrado es cuando nos tocamos. Otro problema que también se nos da, otro factor, es que cuando estamos cepillando nuestros dientes no lo hacemos de la manera correcta. A veces lo hacemos con mucha fuerza y lo que hacemos es dañar nuestros dientes, el esmalte de nuestros dientes, y dañamos también nuestras encías, al punto a veces que labramos el cuello de nuestros dientes y dañamos profundamente la encía. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de cepillo vamos a usar. A veces creemos, tenemos la creencia de que porque utilizamos un cepillo con cerdas duras, nos vamos a limpiar mejor el diente. Sí. Y no es así. O sea, es la forma en cómo usted cepilla sus dientes y limpia sus encías, es que es lo que le va a garantizar de que lo haga bien. Uh-huh. Otra situación es que también el cepillo dental solo nos ayuda a limpiar en un 50% nuestra boca. El otro 50% es el uso del hilo dental o la seda dental y el uso de los enjuagues o colutorios, que los enjuagues llegan a esas zonas donde ni el cepillo dental ni el hilo dental llegan. Entonces es muy importante usar las tres cosas. O sea que van de la mano. Van de la mano. Y muchas personas solo usan el cepillo dental e incluso ni el hilo ni el enjuague. O usan el cepillo y el enjuague. Pero definitivamente para que pueda haber una limpieza adecuada, tendrían que ir las tres cosas de la mano. Así es. Y sucede también que no nos tomamos el tiempo necesario para limpiar bien nuestra boca. Estoy hablando meramente de prevención, el cómo evitar que esta gingivitis se dé. La gingivitis es un problema más que todo por el factor de que se acumulan el sarro y el biofil, y esto permite que se dé la inflamación de las encías. Ahora bien, esta es una manera de prevenirlo. Ya hablamos de una dieta balanceada, de saber comer bien, de evitar algunas cosas que al ser humano le afectan, el cigarro, por ejemplo, tomar mucha agua y tener una correcta limpieza, porque a veces la gente dice, doctor, pero yo sí me limpio los dientes. Pero me cepillo no lo todas las días, incluso tres veces, dicen. Exacto, pero el problema es que no lo hacen bien. Sí. Entonces, si no lo hacemos bien, no podemos lograr de que este biofil merme, que este biofil se deje de formar. La formación del biofil es todo el día, a cada 30, incluso hay estudios que revelan que 30 minutos después de haberse cepillado muy bien los dientes, empieza a conformarse el biofil. Entonces, por lo tanto, usted debe de mantener su boca limpia. Otra cosa es que debemos de limpiar nuestros dientes después de cada comida. Generalmente comemos, desayunamos, almorzamos y cenamos. Pero por esta vida moderna que tenemos muchos hondureños, a veces mal comemos, comemos entre comidas, nos comemos una merienda y no nos tomamos esa molestia de cargar un cepillito, cargar una pequeña pasta en nuestro trabajo y el hilo dental. Y debemos de tener eso de que así como normalmente usted se lava las manos antes de comer en cualquier lugar, también cepillarse los dientes en cualquier lugar después de comer. Tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a tener ese hábito, sí, porque es un hábito. Y ya para terminar, pues a veces también se da la gingivitis porque nosotros como pacientes tenemos apiñamiento dental. Eso le quería preguntar, porque normalmente creemos que la gingivitis solo se puede dar por una mala higiene bucal, pero en realidad también pueden existir otros factores. También, por ejemplo, vamos a mencionar un factor más adelante, pero el apiñamiento es estas personas que por X o por Y razón sus dientes no tienen esa armonía dental y se están como unidos. Esto dificulta más el aseo de los dientes, lo dificulta más. Y a veces hay espacios donde no puede entrar el hilo dental y esto no permite que tengamos una buena higiene. Sí es necesario que estemos más pendientes en este tipo de personas
que tienen apiñamiento. Si la persona está joven, bueno, no es necesariamente que esté joven para que entre al tratamiento de ortodoncia, pero sí la ortodoncia es una de sus ventajas que nos ayuda a que este apiñamiento deje de causar estas molestias. También se da una gingivitis que es propia de las mujeres embarazadas. Ok, o sea que las mujeres también embarazadas pueden sufrir de... De una gingivitis que puede llegar a hacerse una periodontitis. ¿Cuál es la diferencia entre una gingivitis y una periodontitis? Que ya el daño lo causa en el hueso que sostiene los dientes. O sea, y que ese, es peor. Y ese daño es irreversible. Hay gente que anda los dientes flojos porque descuidó esa gingivitis, se le volvió una periodontitis y las piezas se mueven. Y es porque el hueso que sostiene los dientes se perdió, se reabsorbió. Entonces, en las mujeres embarazadas sí se da ese problema. Tenemos que tener en cuenta eso. Toda mujer embarazada, inmediatamente usted se da cuenta de que está embarazada, es casi una obligación que asista al odontólogo para tapar todas esas piezas que tienen caries, para resolver todos los problemas que hay en su boca y para poder mantener una mejor higiene. Porque ¿qué es lo que realmente sucede? El sistema inmune de esa mujer embarazada tiene un desorden. Tiene un desorden a causa de su embarazo. Y esto hace que esa flora bacteriana que tiene en su boca, pues se exacerbe. Y al exacerbarse, si se descuida un poco, puede crear mucho daño en la boca de esta mujer. Entonces, siempre debe tener mucho cuidado una mujer embarazada. Yo he tenido casos de pacientes, de personas muy jóvenes, que han tenido un hijo y después tienen el otro hijo y tienen problemas de gingivitis y periodontitis, y le digo, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Si veo que, no, doctor, mire que me pasó esto. ¿Saliste embarazada? Sí. Entonces ahí está la causa, ahí está la causa, ahí está la relación. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Hay enfermedades sistémicas que también lo causan. Hay algunos medicamentos que también causan disminución de la salivación normal. Eso se llama xerostomía. Estas personas que tienen este problema de que se les reseca mucho la boca, tienen que frecuentemente estar tomando agua para evitar que esa exacerbación cause el biofilm que causa tanto las caries como la enfermedad periodontal, en este caso la gingivitis, que es el comienzo de eso. Doctor, está tan bueno el tema que vamos a darle lectura a los mensajes porque los televidentes están preguntando. Dice, hola, buenos días, fíjese que yo tengo mal aliento, me toca cepillarme hasta 3 veces. ¿Qué puedo hacer? Y cuando me estoy cepillando, me sale mucha sangre. El mal aliento, doctor. Ok, tenemos de revisar las causas. Eso por eso les dije que esto es un problema multifactorial. Primero, si le sangran las encías, puede ser porque no se cepilla de la manera correcta. Y a veces creemos que dándonos más duro, cepillándonos más duro, mejor lo hacemos. Y no menciona que se cepilla, dice, varias veces. Sí, lo correcto es cepillarse, lo común es cepillarse después de cada comida. Ahora bien, debemos revisar si la causa realmente de su mal aliento es porque haya restos de alimentos o biofilm. Mi consejo sería es que vaya a un odontólogo para que se haga una limpieza profiláctica, que el doctor le haga una limpieza y que le ayude a tomar una técnica para cepillarse bien los dientes. Ese es mi consejo. Ahora bien, si persiste el problema del mal aliento, puede ser por resequedad, puede ser gastrointestinal o puede ser un problema incluso nasal. Okay. Una caries le puede causar, si ese diente llega al seno del maxilar, eso causa infección. Y esas infecciones después causan también este mal aliento. Entonces debemos revisar cuál es la causa real. Sin embargo, si hacemos una buena limpieza y comemos adecuadamente, porque también a veces es mucho la dieta, ¿verdad? Tenemos que tomar mucha agua. Todos estos valores deben de tomarse en cuenta para darse cuenta cuál es la causa de la halitosis, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como mal aliento. Ponemos más mensajes en pantalla en ese momento para darle lectura a qué nos están diciendo los televidentes. Dice, hola, buenos días, una consulta para el odontólogo. Mis dientes se han separado, a veces me duele y débiles. Siento como flojos, como que se me van a caer. ¿Qué me recomiendan? Le recomiendo que inmediatamente vaya a una consulta con el odontólogo. No dijo la edad. No dijo, es importante siempre que mencionen, ¿verdad? Que mencionen la edad.
A veces también el género. Pero si hay, es lo que les decía al principio, si ya hay movilidad de los dientes, ya hay problemas periodontales, es problemas del hueso. Y eso debemos de detenerlo. Si no se detiene, va a llegar a un punto en que los dientes literalmente se le van a caer. Se pueden caer. Entonces debemos de resolver ese problema. Debe ir a un odontólogo. El odontólogo le va a hacer un examen clínico y radiológico y vamos a procurar de que ese problema se puede resolver. En el caso de él, si es muy avanzado el problema, el especialista en la encía, que son los periodoncistas, es quienes le van a atender. Listo, le demos el último mensaje, doctor, que ya nos están diciendo que el tiempo se acabó. Dice, hola, buenos días, mire que mi consulta es porque yo tengo un diente en el paladar y de repente me sangra. Eso, bueno, eso es algo ya genético. Cuando él nació se le formó. Este tipo de dientes se llaman dientes supernumerarios. A veces se dan dientes de más, que nace, erupcionan de más. No es común, pero se da mucho, que a algunas personas les sale el diente en el paladar. A veces es necesario extraerlo. A veces sí es necesario. Y a veces, pues, la mayoría de los casos, sí, a veces no, si no molesta, no. En este caso debe ser extraído por un especialista del caso, que es un cirujano maxilofacial. Debe tomar una radiografía o hasta una radiografía 3D y con esto le basta a él para hacer esa extracción. Si le sangra y hay molestia, yo creo que lo correcto es que vaya al doctor, al cirujano maxilofacial, para que le haga la extracción del diente para evitar este problema. Ya funcionalmente el diente no va a erupcionar bien y ya no le va a ayudar en las funciones de fonación ni masticación ni nada. Entonces debemos extraer ese diente para que no deje causar más problemas. Llegamos al final, doctor, de la entrevista. Muchísimas gracias por ayudarnos a contestar las consultas de los televidentes. Más adelante, en otros días, el doctor nos va a visitar para poder contestar todas sus consultas y sacarlos de cualquier duda. Muchísimas gracias, doctor César García. Órdenes. ¿A dónde lo podemos encontrar, doctor? Me encuentra en la ciudad de Tegucigalpa, porque siempre nos llama como este auditorio nacional. Pero estamos en la ciudad de Tegucigalpa, en Centro de Endodoncias y Emergencias Dentales. Nos encontramos en Centro Comercial Miraflores, Aeroplaza, en Centro Comercial de Paseo Los Próceres y en Plaza Marí. Entonces, ahí estamos los 7 días de la semana. Gracias, doctor César García, por habernos acompañado en Hola Honduras. Nos vamos. Queda con ustedes Café Caliente.